Hola nenes, ¿cómo andan? Hoy quería hacer un video que quería hacer de hace varios días, pero no me animaba porque quería probar el juego hasta poder hacerlo. Quiero hablar finalmente sobre Marvel vs. Capcom Infinite. Para empezar, creo que primero hay que crear unos puntos. Sí, ya sé que no hay X-Men y por eso todo el mundo han emputado, estoy consciente de ello. Así que no vamos a hablar para empezar sobre la ausencia de los X-Men y el hecho de que este juego se enfoca demasiado en promover el universo cinematográfico de Marvel, sino vamos a enfocarnos más bien en el juego como tal. Vamos a criticar el juego como lo que es, el juego. Sí, ya sé que muchos extrañan a los X-Men. Yo personalmente extraño más que nada a Magneto y Sentinel. Nunca fui muy fan de Wolverine. Pero vamos a ver el juego como tal, omitiendo el desmadre de los X-Men, ¿ok? Porque realmente es culpa de Marvel y no culpa de Capcom. Sin embargo, eso significa que Capcom tenga todas las de ganar, porque Capcom realmente también cometió un error al poner muchos personajes en el roster que no eran muy buenos, que digamos. Mucha gente criticó el hecho de que tuvimos a Chris Redfield de regreso, muchos criticaron que Leon Kennedy no salió, y tengo que ser sincero, ¿por qué no pusieron a Leon Kennedy? ¡No mames! ¡Yo quería ese cabrón en el juego! ¡Todo el mundo nada pidiendo! Capaz puede ser DLC después, pero bueno. También mucha gente se quejó de que pusieron personajes como Nemesis en lugar de Wesker, Virgil nos regresó, y en mi caso personalmente los personajes que me arruinaron mucho la experiencia que no volvieron fueron Phoenix Wright, Pitiful Joe y el hecho de que no introdujeran a Leon Kennedy o que volviera a Akuma, pero más que nada Akuma es el que me molestaba porque si han seguido este canal sabrán que Akuma es un personaje que usaba mucho, pero pues habrá que esperar a ver qué pasa. Aclaro que el juego no lo compré, tuve la oportunidad de probarlo en casa de un amigo que lo compró. Así que voy a dar mi opinión sobre el tema. La razón por la que no compré el juego es porque personalmente siento que la selección de personajes no me convence como para querer comprar el juego. Sin embargo, tuve la oportunidad de ver el modo historia, que realmente no es muy espectacular, pero es entretenido por un rato. Pero hablemos sobre el juego directamente, ¿ok? Para empezar, lo que más me atrajo la atención es que, como todos sabemos a esas alturas, el juego es 2 vs 2. Pero en lugar de tener simplemente 2 vs 2, ahora tenemos las gemas del infinito. La verdad no me queda muy claro qué hacen todas las gemas, porque a decir verdad las que más me atrajeron la atención era la Soul Stone y la Power Stone. Porque la Power Stone es como un proyectil y puedes mandar a la verga a tu oponente bien chido. Aparte me gusta mucho el color rojo. Y en mi opinión, algo que me pareció interesante es que el juego es muy adictivo. El gameplay es sensacional. Tienes mucha libertad para poder atraer a tu compañero, porque en lugar de tener asistentes puedes cambiar de personaje automáticamente, lo cual te permite hacer todo tipo de combos muy locos, completamente diversos y únicos, y tienes algo que lo hace muy genial. Aparte, otra cosa que llamó la atención, que a mí personalmente me llamó la atención, es el hecho que, espera, 30 héroes icónicos, su puta madre, ¿cuáles de icónicos? Nadie sabe quién chingados era Firebrand antes de Ultimate, y los que lo sabían ni madres que les gustaba. Firebrand y Arthur no son icónicos, que no mames. Pero bueno, al menos tenemos a Mega Man X, nene. Todo el mundo ama Mega Man X. Todo el mundo lo pedía a gritos, así que Mega Man X, Captain Marvel. Eso es otro punto que iba a decir. Hay muy pocos personajes nuevos. Y el hecho de que ya conocemos los DLCs de estas alturas, que son Sigma, Monster Hunter, Black Widow, Winter Soldier, Black Panther y Venom es el que mucha gente quería. Me fastidia un poco por una razón muy importante. Sabemos que el DLC, los 6 personajes van a salir este año. Faltan 3 meses para que se acabe el año. Por lo tanto, yo creo que van a sacar los personajes de 2 en 2 cada mes. Lo cual me lleva a la conclusión de que si hubieran retrasado el juego para diciembre, esos personajes hubieran salido en el juego y no teníamos que pagar por ello. Es algo que personalmente me molesta. No me gusta la música del juego, la música me parece muy olvidable, en especial porque los temas de Marvel siempre son muy movidos, así que la música me decepcionó, los gráficos me decepcionan, solo las caras, son las caras de los personajes lo que me gustan, en especial los ojos. Pero en ganas grandes el gameplay es bueno, si te gusta el gameplay de este tipo de juegos te lo recomiendo mucho. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir, sé que no dije mucho pero quería simplemente compartir mi experiencia. Vale la pena mencionar que no tengo el juego, así que realmente no es como que tuviera una capturadora para proporcionar mi propio gameplay. Sin embargo, les puedo confirmar que el gameplay es muy divertido, es adictivo y pues si no te molesta que la música personalmente no sea muy buena, que digamos que algunos personajes como por ejemplo el Capitán América no tiene cuello, personajes que sean un poquito raros, pues la verdad, siendo sincero, no es mal juego. Sin embargo, siento que está hecho muy a la carrera.
Siento que el gameplay quedó muy bien. No probé el juego en línea porque pues el juego no lo tenía yo, era con un amigo y no se nos ocurrió probarlo, pero he oído que el gameplay online es muy bueno. Pero bueno, eso es todo por ahora. Sé que fue una reseña un poco rápida, pero quería compartir mi opinión. Considéralo más como mi opinión en general y no tanto como una reseña del juego como tal, simplemente es como lo que yo pienso. Se lo recomiendo a quienes realmente quieran algo para pasar el rato y hacer buenos combos, pero si realmente extrañas a los X-Men, te interesa tener un juego con muchos personajes, música entretenida y gráficos agradables, te recomendaría mejor que jugaras Ultimate y te esperaras a ver qué cambios va a tener este juego. Pero bueno, eso es todo por ahora, cuídense mucho, nos vemos en próxima ocasión y cualquier cosa, comenten, suscríbanse, den like y háganme saber lo que piensan. Nos vemos en la próxima ocasión, hasta pronto, adiós.